nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. 340 años fueron españolas las Islas Filipinas. Antes de que llegara allí España, solo eran un montón de islas sin unidad alguna. España las convirtió en una unidad y durante mucho tiempo fueron realmente la joya de la corona, con permiso de Cuba. Todo eso se acabó en 1898. Perdimos Filipinas a manos de los Estados Unidos. Para España fue un trauma, para Estados Unidos fue el principio de su expansión imperialista. Vamos a recordar aquello. Las Islas Filipinas fueron tierra española desde 1565, cuando el guipuzcoano Legazpi tomó posesión del archipiélago para la corona de España. Dejaron de serlo en 1898, cuando los norteamericanos pusieron el ojo en ellas dentro de su expansión imperialista. El primer acto del drama se escribió el 1 de mayo de 1898. Ese día, la flota española era destruida por los norteamericanos en la batalla de Cavite, frente a Manila. Los Estados Unidos buscaban expandir sus mercados hacia el Caribe y el Pacífico. Cuba era uno de sus objetivos y las Filipinas, puerta al Mar del Sur de China y al Estrecho de Malaca, era inevitablemente otro. En coordinación con el incidente de Maine, en La Habana, la flota americana del almirante Dewey marchó a Hong Kong dispuesta a entrar en combate. Las Filipinas vivían una seria crisis. Allí, como en América un siglo antes, había surgido una burguesía criolla y mestiza que aspiraba a un mayor protagonismo. La reacción del gobierno español fue muy obtusa. Entre la incomprensión y la represión, dio alas a los revolucionarios con la ejecución de José Rizal en 1896. Un nuevo gobernador, Fernando Primo de Rivera, buscó una solución negociada y al tiempo que prometía reformas, inundaba de dinero a los revolucionarios que aceptaron la transacción. Pero entonces aparecieron los americanos. La flota de Dewey marchó sobre Filipinas. Bien sabía que las defensas españolas eran exiguas, en torno a 17.000 hombres, de los que dos tercios eran nativos. La protección naval de las islas corría a cargo del almirante Patricio Montojo y Pasarón, que había concebido una defensa bien planeada sobre la base de cañones de Costa y Minas, centrada en la bahía de Subic, lejos de Manila. Aquel plan, por desgracia, llegó tarde. Dewey se plantó allí con una fuerza muy superior en blindaje y artillería. Montojo sabía que estaba en inferioridad. En vez de encerrarse en Manila y dejar hablar a la artillería de costa, por ahorrar vidas civiles, prefirió alejarse y dio combate en alta mar. Fue una jugada suicida. Los barcos yanquis disparaban sobre los españoles sin que estos, con cañones de menor alcance, pudieran contestar, mientras las baterías costeras, demasiado lejos de la escena, asistían imponentes al drama. Después de dos horas de combate, los americanos se retiraron. Montojo, visto los daños de sus barcos, ordenó vararlos en la bahía si volvía el enemigo. Y este, disipado el humo del combate, volvió, en efecto, para disparar a placer sobre los barcos inmovilizados. Montojo, mientras tanto, se había marchado a Manila. Más tarde se le reprochará como abandono de puesto. En aquella batalla de Cavite comenzó todo. El hundimiento de la escuadra española y el dinero americano dieron nuevos bríos a la revolución. La Primera República Filipina se proclamará precisamente en Cavite. Poco podían imaginar los nativos que los yanquis iban a resultar un patrón mucho más peligroso que los españoles. Los norteamericanos perpetrarán un auténtico genocidio sobre la población filipina, pero esta ya es otra historia. Esta ya es otra historia, efectivamente, y otro día la contaremos. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues se perdió Filipinas. Se perdió Filipinas y además quizá fuera una pérdida más importante, aunque siempre se suele hablar del desastre del 98 en referencia a Cuba. Desde mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de la apertura del canal de Suez y la reducción a
20 días, 15 si se daba bien, 30 si se daba mal, la navegación desde España hasta Filipinas, hasta Manila, esa reducción había hecho que se hubieran convertido en un foco más importante todavía de comercio del que ya había sido hasta entonces. De hecho, superaba mucho, superaba con creces la importancia económica y sobre todo la localización estratégica que permitía el contacto inmediato prácticamente con Japón, el gran gigante que se está configurando sobre todo desde la Revolución Meiji en el 68. Y la entrada hacia los productos de China, que estaba, como quien se dice, a un paso, teniendo una base estratégica ahí con la que comerciar. Hay que recordar que Filipinas había sido una pieza fundamental dentro de la expansión imperial española desde el siglo XVI. Permitió tener acceso inmediato a las especias y a los metales preciosos de Asia desde muy temprano. La hazaña náutica del tornaviaje, es decir, del viaje desde Asia hasta América con el galeón de Manila, surtió de riqueza tanto a la América española, como a la España peninsular. O sea, que no era una cosa menor. Estamos hablando de algo muy importante. Es verdad que son millares de islas el archipiélago filipino, y para protegerlo siempre hubo poquísima gente. Sí, bueno, en el momento que estalla, por ejemplo, la guerra en el 96 con los revolucionarios del Katipunan, no hay más de 14.000 soldados al servicio de España. De esos 14.000 soldados, dos terceras partes eran nativos. De esos 14.000 soldados, solamente unos 4.500 han llegado desde España. No hacía falta tampoco más, porque realmente a Filipinas se le había dado, sobre todo desde principios del siglo XIX, una gran autonomía a nivel de gestión económica, a nivel de organización de los municipios, de las corporaciones allí, y sobre todo a nivel de capacidad de decisión tributaria, que es quizá lo que más podía importar a las oligarquías criollas en Filipinas. Hay que recordar que las insurrecciones son sistemáticamente financiadas por los Estados Unidos, porque normalmente tendemos a ver todo lo que pasó en el 98 como algo español, pero en realidad la noticia, por así decir, el titular, en nuestro caso, que somos periodistas, habría sido no tanto España pierde como los Estados Unidos comienza su expansión imperial, porque es que fue en ese momento precisamente. Exactamente, claro. Estados Unidos empieza, sobre todo a partir del año 1870, a salir de su cerrazón, de su territorio, y fija dos polos de influencia. Uno hacia el sur, hacia la América Hispánica, sobre todo pues empezando el contacto con México. Recordemos las guerras con México por el territorio fronterizo, ¿no?, de Nuevo México y demás. Luego sigue expandiéndose hacia el sur, no baja hasta Brasil, no llega hasta Brasil, por lo tanto tenemos el límite de penetración, y luego hacia el Caribe, donde España sigue teniendo Cuba y Puerto Rico. Y luego tiene otro foco de interés, que es el comercio con Asia, donde las Islas Filipinas, ese archipiélago de, bueno, España controlaba, de hecho controlaba unas 400 islas, ¿no?, de las 3.000 que forman el archipiélago. Sí, no era tampoco un control total sobre el territorio, pero controlaba esas 400 islas, a la vez que el resto estaban configuradas dentro de la administración local, que ellos mismos, a través de los diferentes clanes que dominaban el territorio, pues habían pactado. El problema que tiene Estados Unidos es que llega tarde a esa expansión. La expansión del 19, Estados Unidos no participa en ellas. Y la deja Europa. En el sudeste asiático tienes a Francia e Indochina, tienes a Inglaterra ahí metida, China creciendo. Claro. Tienes Francia e Inglaterra, que desde la India hasta prácticamente la costa con Japón, la parte continental, la tienen controlada. Por eso, el primer intento de influencia en Asia es de Estados Unidos en Japón, para propiciar esa revolución Meiji que le permita abrirse al comercio con Estados Unidos. La revolución en Japón no es una cosa de que llegue un emperador nuevo y diga, yo voy a crear aquí. Sí. O sea, ese es su primer paso. Del Comodoro Perry. Exactamente. Es su primer paso. Y de ahí hacia el sur. ¿Cuál es el paso natural hacia el sur? Las islas Filipinas. Hay que recordar, hoy sigue siendo un elemento geoestratégico clave, porque es el paso al estrecho de Malaca, que son dos tercios del comercio mundial. Exactamente. Es un paso fundamental. Pero fíjate si ya era importante. Si ahora es importante, entonces la importancia que tenía. En el año 1851 se crea en Filipinas, por parte de los comerciantes españoles, el Banco Español Filipino. El Banco Español Filipino es una entidad que es
parte vinculada al comercio estatal del gobierno español y otra parte, más de la mitad, vinculada a los comerciantes españoles. En el año 1896, cuando empieza la guerra con los revolucionarios filipinos, ese banco ya es el banco por movimiento de dinero anual más importante de toda Asia. Ha superado a los bancos ingleses, a los franceses. Es decir, la importancia de Filipinas era real y eso lo saben los Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que quiere es hacerse con ese control económico. Por eso la ofensiva que lanzan no es como en Cuba, que está el mine por medio, no. Aquí, en el caso de Filipinas, lanzan directamente una ofensiva desde la base de Hong Kong a toda su flota contra, y realmente aquello era indefendible, quiero decir, para España. Físicamente indefendible las Filipinas, lo mires por donde lo mires, habría hecho falta. Polavieja, que era el general que se encuentra con todo el gobernador, el general que gobernaba militarmente las islas, consideraba que para la recolonización interior que se pretendía hacer para obtener mayores recursos, porque sí, claro, desde la guerra de 1868 en Cuba se estaba viendo que lo de Cuba y Puerto Rico peligraba, entonces querían compensar con Filipinas, que era un territorio que se había explotado poco y tenía potencial importante. El problema es que dice, no, yo con estos 14.000, estamos alejados de todo el mundo, con 14.000 efectivos tengo más que de sobra. De hecho, se le ofreció, Cánovas le ofreció en el 94, si no recuerdo mal, un aumento igual que el que le ofrece a Martínez Campos en Cuba. Martínez Campos lleva 7.000 soldados más para Cuba, y para Filipinas se ofrecieron 4.000, y fue el propio Polavieja el que dijo que no era necesario, porque no era necesario. De hecho, nadie se esperaba una declaración de guerra de esa categoría, y sobre todo con esa improvisación que hizo Estados Unidos. En el caso concreto de Cavite, siempre quedará para la polémica si lo que hizo el jefe español fue o no lo adecuado. Es verdad que la batalla en Manila habría sido una auténtica hecatombe, es decir, que era una ciudad llena de gente. La justificación que da Montojo después es que él quiso minimizar el número de víctimas, y además Manila era una ciudad en la que sí que es verdad que había mucha población autóctona, indígena, pero era donde se concentraba el 90% de los españoles que residían en Filipinas. Estamos hablando de una colonia de más de 35.000 españoles civiles que podía haber peligrado considerablemente. La cuestión es que, como la inmediatez del ataque norteamericano fue tan drástica, no hubo tiempo para aplicar los planes de defensa que se querían hacer, es decir, una defensa con cañones de costa que permitieran mantener a raya los barcos antes de que llegasen a su capacidad de disparo a tierra. La salida de los barcos fue una maniobra suicida, como la que ocurrió en Cuba, igual con Cervera. Lo que ocurre es que varar los barcos, como bien contaba el vídeo de introducción, varar los barcos y dejarlos abandonados sin dar capacidad de defensa, pues quizá no fuera la mejor estrategia. En fin, el asunto es que lo de Filipinas se perdió, y entonces les vendría a los filipinos una auténtica calamidad: el poder norteamericano, que fue extraordinariamente cruel. Pero eso lo contaremos en otro momento. Juan Fluker, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.